Enlace Noticias dialogó con el director de la Oficina de Autopavimentación, arquitecto Óscar Contreras, de la Secretaría de Infraestructura, para conocer del gobierno lo que tiene planeado para recuperar la malla vial, pero también para conocer de él la opinión que tiene el gobierno del gesto ciudadano que tuvo este vecino al tapar el hueco cercano a infraestructura. Darle las gracias al señor Pacheco por su intervención. Sí, muy bueno que la comunidad, pero así como la comunidad está presente, quiero decirles que la alcaldía de Barranca Bermeja, en cabeza de Alfonso, está muy dispuesta a estar en los barrios, a estar en todos estos puntos neurálgicos, para estar pendiente que la comunidad y a las necesidades de la comunidad en todos estos problemas. Contreras aseguró a este informativo que ya iniciaron trabajos en el barrio Parnaso y con recursos de un contrato que viene del gobierno anterior, se seguirá en la recuperación de sectores como la avenida Circunvalar, esta vía del nuevo tapahuecos y hasta los denunciados por el concejal Yasser Cruz. Nos hizo un llamado el concejal Yasser Cruz en un punto crítico que hay en el intercambiador, en la vía Cincuentenario Barranca Bermeja, y también quiero decirle al concejal que estamos prestos a estar y dispuestos la semana entrante a acometer ese daño que hay ahí y recuperar y arreglar ese tramo de vía. Es urgente y es un deseo grande de nuestro alcalde Alfonso Alhach acometer a 35 días de haber iniciado nuestro gobierno. Ya estamos impactando en las calles de Barranca Bermeja. En este momento estamos trabajando en la calle 61 del barrio El Parnaso, entre carreras 18 y 22, e inmediatamente terminemos ese trabajo la semana entrante, si Dios quiere, estamos revisando y haciendo un bacheo en todos estos sitios importantes de la ciudad donde se presentan estos problemas. La semana entrante, si Dios quiere, estamos ya con el equipo de trabajo de infraestructura y con un contratista que tiene un contrato que viene del año pasado, a empezar a tapar todos estos huecos. El funcionario agradeció el gesto del ciudadano, pero indicó que estos trabajos requieren de un mayor rigor técnico para su ejecución.